Bendiciones familia, por aquí su hermano y amigo Alexander Esteves. Este video tiene la finalidad de poder traer claridad a lo que es mis amigos, seguidores, compadres, los músicos. Y ¿por qué digo claridad? Porque se ha vendido una mala imagen de que es malo tener un buen equipo, o no es importante tener un buen equipo a la hora de poder ministrar. Un suscriptor, un colega me comentó y me dijo que alguien decía que no era tan importante tener un equipo propio para poder ministrar. Y toda aquella persona que tuvo desde sus inicios o que ya se dedica, no que vive, sino que se dedica ya a tocar, que es bastante solicitado, que se vio la obligación de que su ministerio diera un giro, tuvo que tener alguna inversión. ¿Por qué tuvo que tener alguna inversión? Porque todo aquel que está aprendiendo, que tiene su mente puesta en aprender, no tanto en aprender, porque hay personas que quieren aprender y no tienen los recursos para poder costear un piano. Hablo de piano porque es el instrumento el cual yo desarrollo. Y se da el caso de que todo aquel que quiera aprender no tiene la posibilidad de poder comprar un piano. Por ejemplo, yo cuando yo aprendí o que me empecé a desarrollar, creo que fue en la pandemia. Y yo no tuve la facilidad, al país estar cerrado, no tuve la facilidad de yo poder costear un instrumento. Y recuerdo que el piano en el cual yo aprendí a tocar, había que ponerle un palo de lado. El piano estaba como abierto, había que destornillarlo y entrarle como un cosa así para que quede levantado y pueda sonar, porque no daba sonido. Y recuerdo que todo eso me llevó a cabo ya que me cansé, que llegó un tiempo que ya no sonaba. Ya tú le podías entrar un pad, una escoba completa y el piano no sonaba, mi gente. No sonaba, familia. Y yo dije, yo tengo que comprar un instrumento porque ya era un Casio del hijo de Trujillo. Eso estaba batalla, 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 batalla. Y recuerdo que yo me puse a ahorrar. Y Moisés me dijo, Ale, mira, hay un señor que está vendiendo un piano allá, una gente que trabaja al lado de donde yo trabajo, y lo está vendiendo a un precio asequible. Creo que fue que me costó como algunos 10 mil pesos, un PCR, un 363 creo que era. Y yo lo compré y recuerdo que le hice mucho tiempo, porque ya de ahí yo tenía un piano, ya lo tocaba, podía tocar lo que yo quería, ya tenía un piano ya que era mío propio, es decir, que ya yo podía quemar fiebre. Y recuerdo que ya luego que pasó el tiempo, que yo fui aprendiendo, pasé sin muchas vergüenzas porque muchas personas cuando tú estás iniciando como que no te dan la oportunidad. O no que no te dan la oportunidad, sino que todas aquellas personas que saben más que tú como que te menosprecia. Y yo creo que todo aquel que fue formado en el menosprecio tiene un buen desarrollo. ¿Por qué tiene un buen desarrollo? Porque si nos damos cuenta, desde los tiempos antiguos, dígase desde la Biblia, todas aquellas personas que fueron formadas en el menosprecio, nos damos cuenta que fueron personas grandes. Porque el menosprecio lo llevó a tener perfección en lo que hacía. Si nos damos cuenta, David fue menospreciado por sus hermanos por no tener un físico de alguien de guerra. Y hay un refrán que dice que no me tocaba esta vida, pero me colé en la fila. Y yo creo que yo fui una de esas personas que yo cuando vengo a los pies de Cristo, allí en la iglesia quien tocaba era Moisés. Y yo tuve que poder aprender a tocar. Me enseñó Moisés lo que sabía. Y empecé a tocar en do, a hacer un par de cositas en do. Y ya llegó el tiempo que yo me puse a ver videos, me puse a buscar clases virtuales, compré varios cursos. Y me compartieron varios cursos también personas que tenía cerca. Y recuerdo que todas esas cosas, el hambre que yo tenía de poder aprender, me llevó a perfeccionar lo que yo sabía. Recuerdo que lo poco que yo sabía, empecé a perfeccionarlo. Por ejemplo, yo duré mucho tiempo tocando en reggae, porque era difícil yo poder aprenderme la escala. Mucho tiempo tocando en reggae, mucho tiempo. Recuerdo que yo salía con Moisés a tocar, como Moisés en sus inicios lo invitaban a cantar. Yo recuerdo que tocábamos todas las canciones en reggae. No tocábamos otro tono en reggae, porque yo sabía tocar en do y en re. Do y re cerrado. Que tú me decías, dame mí, yo me volvía batalla. Y recuerdo que luego de eso como que dije, no es justo que yo esté tocando solamente en esos dos tonos.
Y recuerdo que empecé a esforzarme, comencé a poner de mi parte para aprender a tocar en todas las tonalidades, saberme todos los tonos, las escalas mayores, menores. Y recuerdo que con el tiempo fui requiriendo un equipo mayor, ya que no, el pianito gris que yo tenía no me daba abasto. Porque ya yo escuchaba sonido duro, duro. Y yo que dije, yo quiero sonar así. Yo quiero sonar como suena esa gente. Y recuerdo que con el preset que tenía ponía varios pads, le ponía el dual, el harmony. Y eso en configuración le ponía su reverb y el D de volumen. Con ese expandí el pad. Y recuerdo que ya estaba en el preset que tenía. Y agoté todos los recursos que yo tenía. Y ya cuando yo me cansé de los recursos que tenía, que no me daba como ya para sonar como otras personas, recuerdo que compré una laptop que tenía la batería malísima, mala, 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 mala. Creo que era una Dell, si mal no recuerdo. Que eso si no estaba prendido, armaba un juidero. Si que la luz petañó, de que un evento que la planta falló, había bobo, mi gente, bobo. Como dicen los tigres, había problema. Y luego de eso que empecé a usar Ableton, Kontakt y esos programas, empecé a ver videos relacionados a eso. Empecé a buscar personas que pudieran compartirme archivos para esos programas. Luego de eso, como que esa laptop estaba dando tantos problemas que yo tenía que cambiarla. Y recuerdo que yo necesitaba una computadora que tenga una batería buena. Luego de eso compré una MacBook. Que la compré que sí, prendía con su batería, pero funcionaba lentísimo si tú no le conectabas el cargador. Y recuerdo que ahí yo compré varios programas, sí, me compartieron, hice un intercambio de unos pianos que tenía de Kontakt por el Mainstage y descargué los archivos. Compré Worship Essential, o me lo compartieron, que hice algún intercambio, creo que fue, si mal no recuerdo. Y luego de ahí empecé ya a probar sonidos. Empecé a probar sonidos con las plantillas que traía Worship Essential. Cabe destacar que yo nunca he sido fan de que del merengue, no he sido fan del merengue, no me gusta. A esa altura de juego, me gusta escucharlo, sí, pero de que toca no me gusta, no me siento como. No tengo disco un flow de que del merengue, no me gusta, no me gusta. Lo poco que sé lo sé porque en la iglesia es necesario y. Se hace alguna cosita. Pues bien, y como les decía, fui forjado a poder mejorar mis sonidos. Actualmente voy a hacer un video de mi setup, de lo que utilizo para tocar en vivo. Que ya que tengo siempre uso de instrumentos virtuales, ya me fui perfeccionando en lo que es el Mainstage. Empecé a customizar los sonidos, a buscar sonidos nuevos. Por ejemplo, yo aquí tengo. Hice algunas cositas para poder sonar desde Logic, con Kontakt, Omniphere y algunos pads que tengo aquí en base para poder dar una demostración de lo. Por ejemplo, si nos vamos ahí hay ciertos pads. Eso es algo que hice rápido para poder para no abrirle con una plantilla y grabar todo desde aquí mismo. Pues como decía, toda aquella persona que critica un instrumento habla de su ignorancia. Toda aquella persona que critica a una persona que está preparada con sus instrumentos. Muchas veces no tiene instrumentos. No tiene, para ser específico, ni un pedal de sustain. Para ser más específico. Y todo aquel que pueda invertir en su ministerio. Que no te dé que comentarios de otra persona que no te despiden del sueño que tú tienes. Y si tú tienes la facilidad de poder invertir en instrumentos, hazlo. Porque es una buena inversión. Es una inversión que tú mismo te la vas a vas a estar satisfecho con tu inversión. Por ejemplo, ya aquí ustedes ven, yo estoy desde mi estudio, tengo ciertos equipos, tengo mis discos duros en el cual tengo todas mis informaciones, todos los programas que he comprado, que he compartido, que he intercambiado. Ese disco duro yo no,
no lo negocio, no estoy dispuesto hasta a tener nada que ver con eso. Siempre lo tengo, cambio de computadora, cambio de teclado, siempre tengo el disco duro, porque están mis pads, los pads que yo he formado, están todo lo que yo he hecho está en ese disco duro, están mis librerías de contact, muchas cosas, tengo informaciones valiosas ahí. Y toda aquella persona, como le decía, que critica un instrumento, lo critica desde una ignorancia, lo critica porque no tiene instrumento. Y que comentarios de personas como de ese tipo de personas, que espero que no te desvíe. Si tú tienes sueños con tener tus instrumentos propios, puedes tenerlo, puedes comprarlos. Si necesitas alguna información en la que yo pueda ayudarte, me puedes escribir, me puedes comentar, que yo estaría dispuesto a responderte. Estaré haciendo un video de mi setup, de si es recomendable o no es recomendable tener instrumentos virtuales. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles serían las ventajas, los pros, los contras? Y espero que puedas ser de bendición este video para ti. Bendiciones, un placer. Aquí te daré una pequeña demostración, como ya lo hice, de cómo suena el pequeño setup que armé para esta ocasión. Tengo un piano, tengo el de Chian, tenor, lo tengo un poquito claro para que no oscurecer tanto. Sí me gustan los pianos oscuros, pero este piano en específico lo tengo un poquito claro.